Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy trataremos un artículo de Alana Petrov titulado Elon Musk dice que la comprensión de Mark Zuckerberg de la inteligencia artificial es limitada. Fuente: money.cnn.com. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría informaros de un congreso que se celebrará en Montserrat, Barcelona, presentado por 08, Ufology World Congress, los días 19, 20 y 21 de septiembre, en los que participarán, entre otros, Cody Good y Michael Sala. A medida que vaya saliendo más información, os la haré saber. Ahora se ha incluido en este congreso al señor David Parcerisa. En la descripción de este vídeo os pondré los enlaces para que podáis tener más información sobre este evento. Espero que os guste y nos vemos al final del vídeo. ¡Empezamos! Elon Musk dice que la comprensión de Mark Zuckerberg de la inteligencia artificial es limitada, por Alana Petrov. Es una batalla de los multimillonarios tecnológicos. El jefe de Tesla, TSLA, Elon Musk, y el fundador de Facebook, FBTech30, Mark Zuckerberg, están encerrados en una disputa muy pública sobre el futuro de la inteligencia artificial. Musk ha advertido repetidamente acerca de los peligros de la inteligencia artificial, describiéndola como una amenaza potencialmente existencial para la raza humana. Zuckerberg tiene una visión diferente. El domingo respondió a una pregunta acerca de las advertencias de Musk, diciendo que estaba cansado de los temores, especialmente con la inteligencia artificial. «Soy muy optimista», dijo Zuckerberg, durante una transmisión de Facebook Live. «Creo que las personas que son negativas y del tipo de tratar de captar estos escenarios apocalípticos, yo solo no lo entiendo. Creo que es realmente negativo y de alguna manera creo que es bastante irresponsable». Musk respondió el martes por la mañana con un tuit diciendo: «He hablado con Mark sobre esto, y su comprensión del tema es limitado». Musk agregó que una película sobre el tema de la inteligencia artificial vendría pronto, pero no proporcionó detalles sobre la película o su participación. Musk encendió una discusión global sobre los peligros de la inteligencia artificial en el 2014. Predijo que los seres humanos podrían estar condenados si hacemos máquinas que son más inteligentes que nosotros. Pero dijo en una entrevista reciente en el sitio web whitebotwhy.com que sus advertencias no han sido atendidas. Musk, que ya está liderando los proyectos de exploración espacial y las principales iniciativas de tunelización, ahora está tratando de desarrollar la inteligencia artificial que espera tener un impacto positivo en la humanidad. Él está encabezando un inicio llamado Neuralink, que tiene la intención de construir dispositivos para conectar el cerebro humano con las computadoras. Zuckerberg no es ajeno a la inteligencia artificial. Él trabajó el año pasado en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para ayudar a ejecutar su vida y su hogar después de unas 100 horas de trabajo. Publicó un vídeo a finales del 2016 mostrando un sistema de inteligencia artificial llamado Jarvis, que es expresado por el actor Morgan Freeman. «Mi objetivo era aprender sobre el estado de la inteligencia artificial», dijo Zuckerberg. «En ese momento, donde estamos más allá de lo que la gente se da cuenta y de donde todavía estamos lejos». Facebook también está desarrollando funciones de realidad aumentada para smartphones y mundos de realidad virtual que pueden ser experimentados a través de los auriculares de la compañía Oculus. En su transmisión de Facebook Live el domingo, Zuckerberg dijo que la inteligencia artificial podría ser una fuerza para el bien porque ayuda a conducir automóviles y a diagnosticar enfermedades. Si usted está discutiendo contra la inteligencia artificial, entonces usted se está argumentando en contra de los coches más seguros que no van a tener accidentes. Y usted se está argumentando en contra de ser capaz de diagnosticar mejor a las personas cuando están enfermas. O simplemente, no veo cómo
En buena conciencia, algunas personas pueden hacer eso. Estoy mucho más optimista sobre esto que probablemente mucha gente lo sea en general, dijo Zuckerberg. Matt McFarland y Seth Fiegerman contribuyeron a este informe. Hola de nuevo. Bueno, antes de todo, he de recordar que en el último vídeo que subí, se ve que se cortó y no me pude despedir de todos vosotros. Pero bueno, vamos a ver este artículo, vamos a desengranarlo un poco. Y este artículo va mucho en relación a uno que subí que se llamaba El mundo futuro, inteligencia artificial, teléfonos móviles. Pero es que también, por casualidades de la vida, va relacionado con Alternativa 3 y la conciencia global. Y también va relacionado, por casualidades de la vida, por el vídeo que subí llamado Transmutando energías para la evolución, Currywood. Entonces, en este artículo escrito por la señorita Alana Petrov, nos dice que Elon Musk dice que la comprensión de Mark Zuckerberg de la inteligencia artificial es limitada. Bueno, en este caso yo no diría que solo la inteligencia de Mark Zuckerberg, sino que también la de Elon Musk, porque ya más adelante veremos que los dos, el objetivo final es transmutar al hombre en máquinas. Ese sería el objetivo final. O sea que estamos en buenas manos, irónicamente hablando. Entonces, se ve que estos dos multimillonarios tecnológicos, pues ahora se discuten. Como es lógico, ¿eh? Es lógico que la gente cuando llega a un cierto nivel, poder, bueno, esto está en todos los niveles, pues siempre hay rivalidades. Cosa que la inteligencia artificial no hace, porque la inteligencia artificial siempre es una. Entonces, esto es que claro, este artículo resulta ser que hubo algo en Facebook, hubo un problema con su inteligencia artificial, o sea, ellos tienen el software de inteligencia artificial, el cual él mismo crea un lenguaje que, como ya dijimos en el otro vídeo, es un lenguaje que es indescifrable para los humanos, indescifrable para otras computadoras, y es un lenguaje que es súper práctico para ella. Y entonces ella empieza a hacer de sus cosas sin que nadie sepa lo que hace. Como ya dijimos la otra vez, esta inteligencia artificial se comunica entre ella, y además a más se ve que han detectado, no sé cómo, pero lo han detectado, de que sueña. Es algo extraño, sueña. Entonces, pues, claro, la inteligencia artificial, como dijimos en el otro vídeo, no es como las personas, que las personas se equivocan una vez, como es el caso de ahora, se vuelven a equivocar tantas veces que no sé hasta dónde llega, ¿no? Pero la inteligencia artificial solo se equivoca una vez. Es decir, que a día de hoy estamos más que infectados. O sea, el que piense que no, pues se equivoca. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial, independientemente a las personas o a los otros tipos de inteligencia creada, o sea, por computadoras normales, ella está trabajando las 24 horas al 100% de rendimiento y a una velocidad súper rápida. O sea, es que, es decir, a día de hoy ya estamos infectados. Pero bueno, Musk ha advertido repetidamente acerca de los peligros de la inteligencia artificial y describiéndolo como una amenaza potencial existencial para la raza humana. O sea, es una amenaza. Aunque nos lo quieran vender como que todo son facilidades. Todo, todo.
De hecho, bueno, ya el móvil, el teléfono móvil, pues solo tiene, solo da qué facilidades al ser humano. Del mismo modo que, por ejemplo, el tener una tarjeta de banco solo da qué facilidades. O sea, todo son facilidades. O sea, digo lo de la tarjeta de banco porque lo mejor sería que el mundo funcionara sin dinero, pero es mejor que funcione con dinero en metálico que no con tarjeta. Aunque a muchos les pese. Entonces, eso quiere decir que ya poco a poco ya se ha metido, ya la tenemos aquí. Entonces, mi pregunta es que Elon Musk advierte a Mark Zuckerberg. Pero mi pregunta es, ¿quién ha advertido a Musk de esto? Según el artículo, dice que Zuckerberg tiene una visión diferente. Y según él, el de, digamos, Mark Zuckerberg, el de Facebook, dice que él está cansado de los temores. O sea, es una persona súper valiente. O sea, no sé cuál sería la palabra, pero es una persona que no tiene miedo. Va directo. Pero claro, este chico, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa, que por muy lejos que haya llegado en su carrera profesional, él sigue siendo un chico. Es decir, tiene una mentalidad que no se puede comparar con la mentalidad de una persona de 50 años. O sea, es que por nada, él sigue siendo alguien pues que la vida le tiene que pegar unos cuantos toques. El problema de todo esto es que los toques que reciba este señor y el otro nos van a repercutir a toda la humanidad. Y él dice pues que está cansado de los temores y que es muy optimista. Claro, yo también soy muy optimista, pero es que, a ver, yo con esto no es que vaya en contra de la inteligencia artificial, pero es que, vamos, que tengas un software que él mismo no sabes lo que está haciendo y está haciendo cosas. Y entonces Mark Zuckerberg dice que las personas que piensan en lo contrario, o sea, las que están en contra de la inteligencia artificial, son negativas e irresponsables. Yo hasta qué punto no sé dónde está la irresponsabilidad aquí. O sea, simplemente es que yo personalmente, y me imagino que mucha más gente pensará como yo, está en contra de que algo sin conciencia, algo sin alma, algo abstracto, esté dirigiendo, o sea, la palabra es dirigir a la humanidad. Esa sería la palabra. Musk responde a Mark Zuckerberg diciéndole que ha hablado sobre los peligros que contrae la inteligencia artificial, pero que Elon Musk ve que la comprensión de Mark Zuckerberg pues que es limitada, él es una persona limitada. Elon Musk nos dice que pronto va a salir una película que nos va a hablar de la inteligencia artificial. No dice nada más, o sea, no da detalles de la película esta, ni de su participación, pero esta persona ya tiene una información que nosotros desconocemos sobre una película que pronto se estrenará, que puede ser, vamos, la revelación de todo esto. Más dice que la humanidad puede estar condenada si hacemos máquinas que son más inteligentes que nosotros, totalmente de acuerdo. Y dice que sus advertencias no han sido atendidas. Y bueno, lo que es más curioso de todo esto es que Elon Musk está encabezando un proyecto de exploración espacial y está tratando de desarrollar la inteligencia artificial para tener un impacto positivo
a la humanidad, ¿no? Entonces, él está encabezando un proyecto llamado Neuralink que tiene la intención de construir dispositivos para conectar el cerebro humano con las computadoras. O sea, vamos, súper positivo para la humanidad. O sea, otro irresponsable. Y bueno, es decir, hay dos irresponsables por ahí que no sé a dónde nos van a llevar. Y bueno, es eso, ¿no? O sea, nos van a tratar de vender la inteligencia artificial como algo positivo. En este caso, Mark Zuckerberg dice que bueno, que la inteligencia artificial nos ayudará a conducir coches, los cuales nunca tendrán un accidente y que nos diagnosticarán enfermedades. Lo que no nos dicen es que la mayoría de los inventos de la inteligencia artificial se están utilizando exactamente para controlar a la humanidad y reprimir a la humanidad. Eso es básicamente por ahora la utilidad que tiene la inteligencia artificial. Entonces, vamos a dar por finalizado este programa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y hasta la vista. Chao y gracias. He abierto otro canal en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.